Pobrecica. Vamos a ponernos en pie. ¡Arriba, campeona! Preguntaréis, ¿cómo hemos acabado aquí? Pues hombre, si estás huyendo de la CIA y no tienes ningún recurso, pues al final, quieras que no, te conviertes en un sin techo, no tienes recursos, no tienes nada. No tienes un ente sobrenatural que te pueda ayudar y esas cosas, pero aparte de eso, a ver qué es lo que hay por aquí, estoy viendo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso que da vueltas alrededor de...? Pero... What the fuck? Luego realmente no se ve... O sea... ¿Qué es lo que...? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene...? Curioso. Curioso. Bueno, sigamos. Me imagino que por el escenario este, nuevo escenario, pues también habrá nuevas bonificaciones que descubrir y cosas de esas. Pero no me voy a poner tampoco a perder tiempo buscando recoveco por recoveco por recoveco. Como comprenderéis. ¿Qué más a llamar? ¿A William Dafoe? ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo el nombre ahora. Nathan, creo que es. El nombre del doctor. Creo que sí. Jodie, ¿dónde estás? Han vuelto. Están por todas partes. Dios, Jodie, ¿qué ha pasado? Estoy cansada. Estoy muy cansada. Ya no puedo más. Dime, ¿dónde estás? Iré a por ti. ¡Jodie! ¡Jodie! Claro, lo que no sabemos aún es cómo desaparecieron los monstruos cuando era niña, o si simplemente era un miedo que ella tenía, o sea, un miedo. Obviamente había algo de cierto ahí, ¿no? De que los monstruos existían, no era su imaginación. Pero, ¿cómo hizo para desaparecer los monstruos en su día y por qué ahora parece que han vuelto, ¿no? Que solamente los ve Aiden, pero... Oh, Dios. Tú, amigo, ayúdame. Aquí, llamo tu atención. Eso es, mira para el otro lado. Échame una mano, hay una muchacha caída ahí. No, al otro lado, ahí, no. Cago en la leche, que mires. Que mires, a buscar a la chica. Joder, de verdad, ¿eh? Es que cuando... A tomar por culo, cubo, ya está. Me has cabreado. Hola, ¿quién es? Mira Me ahí. estoy volviendo loco. Echa una mano, ayúdala, no sé, sois colegas de sin techo y esas cosas, no tenéis ninguno donde caeros muertos, pues. Hay dos, uno, y aunque no seáis colegas, joder, yo veo a alguien tirado en el suelo con esa que está cayendo y me preocupo. Bien. Me parece curioso lo útil que es a veces Aiden y lo poco que puede hacer en otras ocasiones, ¿no? ¡Jodie, no! Vamos, niña. Vení. De todas formas, este hombre que estamos viendo ahora, cuando empezó el Let's Play, en el primer episodio, Hola. este hola precisamente, lo veíamos. Cuando nos Empezaba a preguntaba, pensar que ¿tienes no te amigos? Salía despertarías. este hombre. Por lo que buena gente tiene que ser. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No hay mucho lujo, pero no hay ruido. Te encontré en la calle hace varios días.
¿Estabas muy mal? ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo. No iba a dejar que te murieras en la calle como un perro. Soy Stan. Hola, Stan. ¿Y tú? Jody. Feliz vuelta al mundo de los vivos. Es bueno tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Es fuerte y sabe a mierda. Pero te quita el frío. Coge café. Yo no soy muy de cafés, pero bueno. Que veo a la muchacha que entre en calor, que le va a venir bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Levantarse, mentir y la verdad. Vamos a ser, puesto que parece que puede ser buena gente. Ya son 3 años para mí. Digámosle la verdad. 3 años en la calle. No sé cuántas veces he pensado que moriría. Es para volverse loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta a vivir sin nada. ¿Huyes de algo? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? Vamos a decir, es que la verdad. No es nada de eso. La verdad. ¿Problemas con la ley? Más o menos. Ah, ya sé que no es asunto mío. Mientras no hayas matado a nadie, no pasa nada. Pues lo que viene siendo matar gente, igual he matado a unos cuantos. Igual. ¿No tienes a dónde ir? Bueno, yo no, Aiden. ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te eche de menos? La verdad, vamos a ser sinceros con este hombre, puesto que nos está ayudando y todo eso, y nos ha salvado la vida. Seamos sinceros. Bueno, supongo que sí hay alguien, pero no quiero verlo. Así no. Levantarnos. No sé para qué nos da la opción de levantarnos, pero... Si quieres, quédate aquí. No tengo mucho que compartir. Pero lo mío es tuyo. Es buena gente, o sea, míralo. Gracias. Tiene hasta una planta de tomates ahí. Con un solo tomate, por cierto. Madre mía, cómo tenemos los guantes hechos mierda, Dios. Bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que hay por aquí. ¿Puedo ver la cámara? Sí. Tiene su planta tomatera. Un tomate solo, el hombre. Pero bueno, menos es nada, yo qué sé. A ver, vamos a hablar con Stan, a ver qué... ¿Qué dice? Tiene un televisor roto. Que además ayuda, gratitud. Gracias, Stan. Sí. Confiar los demás. ¿Los demás? ¿Conoces a los demás? Ese de ahí es Walter. Vale, puede que beba demasiado, pero es buen tío. Ajá. Y ese es Jimmy. No te acerques a él si no se ha pinchado su dosis. Vaya, está bien saberlo. Y esa chica es Martes, está embarazada. Uf, pues no es un buen lugar para estar embarazada, No es un buen lugar. ¿Confiemos en él? Confiamos en él. Ojalá no me hubiera salvado. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Lo sé, niña. Lo sé. No digas esas cosas, Jody. Ay, me está dando penica y todo, jolín. A veces solo hay que aguantar un poco a que pase el temporal. Mira, aquí todo el mundo tiene un sitio. Solo que a veces se tarda un poco en encontrarlo. Bastante. ¿La ayuda? He ido agotando las opciones para ver todo lo que nos tiene que decir. No iba a dejar que murieras congelada. Efectivamente, lo que he dicho antes es que... Podía ayudarte y lo hice. Hay que tener... No es para tanto. Muy pocos escrúpulos para dejar a alguien morirse en la calle. Digo yo. Pero bueno, en fin. A ver. Vamos a hablar con el resto de personas que hay por aquí. Así que nos tienen que contar. Este era el de la dosis, ¿no? Y parece... ¿Te has metido tu dosis ya?
eso es un sí, eso es un no, eso es un... Tengo la... ¿Qué haces? No juegues con la aguja, eso está mal, jugar con la aguja. La... Jimmy eres, ¿no? ¿No podemos hablar con Jimmy? Ah, se está pinchando ahora mismo, justo. Ah, qué asco, encima se pincha entre los dedos. Ah, eso lo... Ay, qué asco me da eso. Hola, Jimmy, ¿podemos hablar? ¿No tienes nada que contarme? ¿No? ¿Nada de nada? Pues no te molestes. Uy, madre, no, no. No tienes tú nada que contar. Madre, ¿cómo está el pobre? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es? Un espejo. Sigue siendo guapa. Aunque este es en la, in, en la inmundicia, como quien dice. La indigencia. Sigue siendo preciosa. El empeche. Es lo que hay. Hola. Tú bebes mucho y hablas poco, ¿no? También. Vosotros lo que viene siendo hablar, no. No. El código. Oye, 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 no puedo hacer tanto. ¡Resucitado! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Bienvenida a nuestro reino mágico! Bueno, en fin, igual estás un poco ido, ¿no? De la olla. Puede ser. Vamos a hablar con la otra. A ver si la otra quiere hablar o algo, no sé. O hay que salir afuera. ¿Esto qué es? Un cuchillo. Me lo quedo por si acaso. A ver, no hagas No hagas tonto. Que el cuchillo lo cogió para defenderme. No, que no, que no. Guardarlo. Ah, madre mía, que no quería suicidarme. Cojones, he visto un cuchillo. Y no sé, digo, lo típico, instinto de supervivencia en los juegos, ¿no? Es encontrar un cuchillo, guardártelo como arma, ¿no? Para suicidarte. Y creedme que en este tipo de juegos, en Heavy Rain pasaba lo mismo. Que tú puedes acabar con tu vida a veces y se acaba el juego. O sea, se acabó. Te cortas ahí las venas y ya está, ¿sabes? Que no lo sé. Si cuando yo, si yo le hubiese dado al R1, si realmente hubiese sido un intento fallido de suicidio, de suicidio, porque alguien me hubiese venido a rescatar en ese momento alguno de estos al verme intentarlo, o si realmente hubiese acabado. Pero vamos, en Heavy Rain había veces que tú te tomabas una sobredosis. Hola. Y morías. Hablemos, ¿podemos hablar? ¿Quieres que hablemos o algo? Es pinta baja, tú tienes pinta más de normal que ellos. Que ellos, que me refiero, que el borracho y el yonki, no sé. Pero no dices nada. A ver. Es que la cámara, el problema es que a veces no puedes moverla mucho, porque si quieres mover la cámara de forma correcta, interactúa sin querer con cosas que hay por ahí. Y no es lo que quiero. No puedo interactuar con la muchacha esta, en serio. Vaya por Dios, pues nada. Vemos qué es lo que hay detrás de tu casa. Está, no hay nada. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tenéis este entrada? ¡Oh, hostia puta! La Virgen Santa, no voy para allá, no te preocupes, no voy para allá. No voy para allá, no tengo prisa por ir para allá. La Virgen Santa, coño. ¿Estás tiritando? Sí, sí, puede ser. Igual. ¿Tienes no. No. No es lo que tú crees. Es difícil de explicar. Pues no me lo expliques. Vale. De verdad. Pero te digo algo. Ni tengo caballo, ni quiero saber nada. ¿Está claro? Que no soy de esas. No me meto nada. Vale, esa es la verdad. Tiene cara de... No me creo un pijo de lo que has dicho. Se ha enfadado Stan, ¿eh? Más te vale, no estás metido en la droga. Más te vale. A ver, Aiden. Aiden no... No, quería investigar con Aiden en esa zona, pero parece ser que no me deja. A ver, ¿hay alguna...? What the fuck? Deja hacer nada, bro. Ay, tan poco podemos alejarnos de esta muchacha. Joder, madre mía, quería ver investigar aquí. ¿Qué es esto? Parece que tiene algo que decir. ¿Qué tengo que decir? ¿Un fantasma? Espérate, ¿me estoy perdiendo algo aquí al lado de Jodie? No, vale. Se refiere precisamente a esto. Vamos a volver con Jodie. La foto esa, curiosamente, despedía una especie de... algo raro. Pues veamos a ver de qué va la cosa. Así que podemos preguntarle a Stan por esa mujer. Ahí. Eso. ¿Esa foto no es de mi madre? ¿De la madre de Jodie? Igual las fotos de Jodie no se parece mucho a la foto de la madre de Jodie. Tengo los resultados de las pruebas. Ah, pues no. ¿Y qué pasa? ¿Las pruebas de qué? Vamos a preguntarle... Es que, a ver, también es cierto que...
Él no tiene la obligación de respondernos. O sea, es su vida privada y acabo de conocerlo, como quien dice. Si quiere ser cauto y no contarme, a ver, mujer. ¿Has perdido a alguien recientemente? Mi esposa. Nancy. Murió de leucemia hace 4 años. ¿Cómo lo sabes? Digamos que... Sutton. No, es que... Déjalo. Da lo mismo. Ja, qué poco comunicativo eres a veces. No tienes que contarle todo, pero tampoco... Nos vamos. Ahora pues nos vamos. No vamos a acabar con nuestra vida con el cuchillo. Voy a cogerlo como arma de defensa, pero en fin. A ver... mira, por ejemplo, también sé... O sea, esto me lo puedo imaginar por el hecho de que en la intro, si os habéis fijado, en la intro que yo hice, se ve cómo se puede tirar Jody por aquí, que no lo voy a hacer... Bueno, no quiero acercarme mucho. Retroceder, que no me quiero suicidar. Es que no lo sé, sinceramente. No, que no quiero suicidarme. Estaba simplemente viendo si realmente existía la posibilidad. No nos queda nada de comer. Ah, qué bien. Tenemos que hacer algo. Qué buenos ánimos son eso. Estoy a punto, estoy al borde del suicidio y... ¿Quieres ver cómo funciona todo por aquí? ¿Mm? Bueno, al menos con esto hemos hecho que Stan se levante. Está bien. Y vamos con él a dar una vueltica. Bueno, entonces decía que... No, obviamente sería interesante, de hecho, y posiblemente cuando acabe de grabar el Let's Play y demás, rejugaré el juego varias veces para conseguir diferentes finales y cosas de esas. Ya veré si los subo los diferentes finales, porque son unos cuantos, creo entender que son unos, o sea, me puedo imaginar, con Heavy Rain también había unos cuantos, por lo que esto tiene que ser igual. Entonces, tú puedes acabar aquí tenemos en cualquier momento de tu vida, como dólares para acabar el juego, caliente. Probaremos aquí. Aquí dentro, ¿qué? What? Espérate. Con suerte el frío hará a la gente más generosa. Ah, vale. ¿Qué quieres que haga? Simplemente pedir y levantarse. Hambre. Dólares. ¿Cuánto se tarda en conseguir 5 dólares? Pues depende de la generosidad de la gente. Quizá un par de horas. Joder. O una semana. Joder. Las cosas las tenéis crudas aquí, ¿no? Levantarme. No voy a quejarme porque... Quejarte de que tienes frío o tienes hambre. Oye, Stan, cuando otra persona también tiene. Pues... sentido que estemos los dos en el mismo sitio. Pero no, mujer. Sí. Voy a probar por allí. Pero no quería. Ay, hay veces que el juego no pilla mucho lo que quiero decir, ¿no? Es decir, yo por ejemplo no quería ahora decirle eso a él. Con levantarse yo no entiendo que vaya. No sé, simplemente quiero investigar un poquito, ver si puedo hacer algo más. A ver, hola, señor. ¿Qué tal? ¿Qué lee usted? No puedo hacer nada. Bueno. Uy, señor, cuidado. ¿Puedo cruzar la calle o no tengo permiso para cruzar la calle? Sí, puedo cruzar la calle. Cuidado, ¿eh? Te voy a atropellar a alguien. ¿Desde cuándo está tan mal la ciudad? Que yo sepa, la economía no está para tirar cohetes. Hay gente que pasa. Según vi en un tráiler, esta chica salía con esta misma ropa tocando la guitarra. Por lo que en algún lugar tiene que haber una guitarra y eso posiblemente nos dé más dinero. Si tocamos la guitarra, obviamente es más fácil conseguir dinero si estás tocando un instrumento. Que yo no iba para aquí, yo iba para otro lado. Estaba yendo para otro lado, ¿no? Estaba yendo para esa esquina a ver si había algo. Estaba yendo ahí. Pero bueno. A ver si puedo tocar la guitarra. O si encuentro una guitarra, que esa es otra. En la basura igual hay algo. Voy a ponerme a rebuscar si hay una guitarra. A ver. ¿Qué hay aquí? Comida, me imagino que habrá, ¿no? Una pizza. Hombre, si no está mal, si está metida en la caja y tal, pues... A comer, es que... A ver, estamos en la indigencia. Necesito comer.
Pero está mohosa. No creo que me mate, ¿no? ¿Te imaginas que ahora me muero de salmonelosis? Sería muy triste. No puede estar. A ver. Quiero decir. Estaba en la basura, pero estaba en una caja dentro de la basura. No parece tampoco que lleve mucho tiempo ahí. Le da como náuseas. Igual el olor se le ha quedado de la basura. Pues posiblemente se haya quedado el olor de la basura ahí. Ah, no quiere más. Ya no lo soporto más. Vale. Me quiero morir. No digas eso, hija de mi alma. Levántate. Ánimo. Vámonos un poco, así te animamos un poquito. Que seguro que habrá que hacer más cosas por ahí. Me llora por no sé, ante la necesidad. Cualquier cosa buena, hija. Es que esto es así. A ver con Aiden si podemos hacer algo. Algo por algún lado. En la cafetería podríamos entrar. El invierno pasado no fue así, era para ir en chanclas y bermudas. Sí, tío, lo echo de menos. Estoy viendo a ver qué es lo que hay, pero no parece que haya nada útil dentro. Oye, de la cafetería. No te alejes tanto. Me duele. Vale, perdón. Me alejo tanto. Vamos a entrar nosotros mismos a la cafetería a ver si sucede algo. No sé. Mendigar. Tengo hambre. Y te va a decir, a tu puta casa. ¿Puede darme algo? Lo que sea. ¡Vete! No queremos indigentes. Ya sé, no voy a conseguir nada. Lo único que, o sea, que se cabren como mucho y que haya problemas y paso. No. Lo que yo quiero encontrar. ¿Quieres no. ganarte unos cuantos? No, a eso no. A eso de momento no vamos a recurrir. De momento, mira, una guitarra es lo que estaba buscando yo. A ver. Tú, el de la guitarra. Podemos hola, guitarra. ¿Esa guitarra es tuya? Sí. Antes casi se me llenan los dedos intentando tocarla. ¿Quieres probar? Tú misma. Venga. Qué amable. Me tocar con guantes no es lo más adecuado, ¿no? L1. Estamos afinando, ¿no? Yo de guitarras no sé nada en absoluto. Me imagino que eso será afinar las cuerdas o algo. Vale. No canta nada mal la muchacha, pero nada mal. Lo más gracioso es que esa es su voz original. Oye, pero ¿no habéis dejado dinero? Si la gente deja dinero, no voy a parar. Esto es así de simple. Se está haciendo de noche y una velocidad increíblemente rápida. Vale. Arriba. A ver cuánto nos han dado. ¿Podemos compartir dinero o esto cómo va, amigo? Se ha emocionado el chaval también. Billón dos almas. El juego en el que mientras cantas una canción se hace de noche. Vaya. Y de repente. Oh, no está mal. ¿Cuánto es? ¿Podemos saberlo de alguna forma? Gracias. Pero... Tenemos bastante. Ah.
Vamos a ver cómo le va a Stan. Tenemos bastante... Pero, espérate, ¿el dinero entonces se lo ha quedado él o...? ¿Qué tal vas? Pues mal. ¿Y tú? Está bien. Vale, no, no lo hemos quedado nosotros. Perfecto. Me cago en... Jody, ¿de dónde has sacado tanta pasta? ¡No me he prostituido! No, no digas por ahí que eso es una fatal. Había un tío con una guitarra. Ah, vale. Como sé tocar, pues... Bien. Me he sacado unos pavos. Joder, y también. ¡Qué bien! ¡Vaya éxito! ¡Esto Hombre. Está muy bien! Quédate aquí. Compraré algo para comer. Podríamos haberlo hecho de la forma rápida. Y seguro que alguno estará pensando, ¿por qué no he podido ver una escena de sexo de Ellen Page prostituyéndose en la calle? No seamos así, por favor. Tengamos un poco de dignidad por Ellen Page. ¿Qué llevas en la bolsa, viejo? Le van a robar, no puede ser. Te ha tocado la lotería, cabrón. No quiero problemas. ¿Problemas? ¿Problemas? Eso Aiden. Es una falta de respeto. ¿Crees que Aiden. Somos macarras y que somos unos Aiden. Ya te digo, colega. Graba sed, encima están grabando los hijos de puta. Aiden. ¿Os habéis fijado cómo se ha doblado entero? Ah, se ocupará ella, dice. Sí, pues no sé yo quién está más débil de los dos, si Aiden o tú, ¿eh? A ver. Apartaos de él y no sale daño. De gilipollas. Coño, si el pordiosero tiene novia, sigue grabando. Vamos tú, a demostrar. Chulito de mierda, vas a acabar contento. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿También queréis vosotros, pedazo de gilipollas? ¿Que yo le...? ¿Qué pasa? Oh, Dios. Vale. Que es que a veces... Hay que darle a bloquear. Por ejemplo, ahora le he dado a pegar y... En fin. Quita de medio. Puta vida. Pues nada. El tema de ser intuitivo este juego a veces no es tan intuitivo como a mí me gustaría. Pero bueno, en fin. Quita de medio. Ahora tengo yo el bate y tengo el puto poder. ¿Al de la cámara? ¡Hombre! ¡También! ¡Esta tía está loca! ¡No! ¡Pillaré, puta! ¡Me piro! Yo... ¿Cómo has hecho eso? Yo... ¿Pegando? Aprendí en el ejército. Ya, pero... Eran cuatro tíos. No, sí me han dado. Cuatro imbéciles. Ni siquiera sabían pelear. Lo que me estaba quejando es que... Vámonos antes de que vuelvan. A veces... O sea, si es bloquear... Tienes que hacerlo hacia el lado contrario del cual viene el golpe. Pero si es pegar, tienes que hacerlo hacia el golpe. Entonces hay veces que yo pienso, voy a bloquear. Y el juego dice, no, no tienes que bloquear, tienes que pegar. Entonces es un poco intuitivo en ese aspecto. Obviamente es o pegar o bloquear, es decir, no hay más. O izquierda o derecha, o sea, o donde te viene el golpe. O lado contrario al que te viene el golpe. Pero, yo qué sé. En fin. Oye, que no quiero saltar. He dicho que no, pero... Venid todos. Hora de comer. Bien, comida. Pero bueno. Adelante, Jody. Vamos, bien. Sírvete. Mirad, he traído hasta chocolate de postre. Madre mía. ¿Chocolate? Tío, ya ni siquiera me acuerdo de cómo sabe. ¿Qué leches te ha pasado, Stan? Una pelea. De no ser por Jody, seguiría allí tirado. Si lo hubierais visto, había cuatro tíos. Y Jody les dio para el pelo a todos. Bebé, vamos a preguntarle por el bebé. ¿Y cuándo sales de cuentas? En un mes. En un mes. O sea, está de 8 meses ahora mismo. Oh. Ojalá esté bien. Su novio solía pegarle. No quería el bebé. Tuviste que ir de casa. Seguramente la habría matado.
Agresores, vamos a ver un poco de los agresores. ¿Conocías? Sí, ya los había visto. Suelen buscar gente indefensa a la que zurrar. Tienen móviles con cámaras y... Lo suben a YouTube, ¿no? Y cosas así. Supongo que les gusta alardear. Qué bien. Dárselas de tíos duros. Putos chiflados. Me dieron una vez. Aún no me he recuperado. A ver, Jimmy, vamos a preguntar por Jimmy, que el pobre está ahí con sus compulsiones. ¿Estás bien? Tengo frío. El moro, ¿no? Estoy helado. Drogas. Walter, a ver. Walter, ¿cómo acabaste tú aquí? Yo era profesor de instituto. Joder. Pero me quedé sin dinero para pagar unos préstamos. Perdí la casa, el trabajo, a mis amigos. Y acabé como un sin techo más. ¿Y tú qué cuentas, Jody? Uy, no vaya. Nos has dicho casi nada de ti. ¿Cómo es que tú acabaste viviendo aquí? Hice cosas de las que no estoy orgullosa. Hasta que me di cuenta de que me usaban. Sé que os va a sonar muy raro, pero soy diferente. Y por eso toda mi vida se ha ido a la mierda. Dices que eres diferente, Jody. ¿En qué sentido? Enigmática. No, sincera, sincera. Vamos a ser sinceros. Desde que nací. Son buena gente. Un vínculo con una entidad. Vamos a intentar ser sinceros. Se llama Aiden y siempre está conmigo. Igual me toman por loca. Es muy probable. De hecho, aquí está. Parece que Jimmy no es el único con problemas de drogas. Bueno, yo quería ser sincero porque son coleguillas y tal, pero ya veo que igual había que haber sido enigmático para que no nos tomasen por locos. Es que, claro, no me había para pensar que es cierto que no... Es complicado de asimilar, o sea, tú dices eso así a alguien y, hombre, pues... Suena raro. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Ah, demostrar. Anda, que está aquí la otra, el fantasma. Ah, claro. Efectivamente. A ver, vamos a canalizarlo. No sé muy bien si hacia la cabeza de Jody o hacia la cabeza del otro. Creo que hacia la cabeza de Jody, ¿no? Sí. Jody, ¿estás bien? Están, cariño. No, Jody, para, no tiene gracia. Ha pasado mucho tiempo, Están. 4 años. Nancy. Nancy. No puede ser tú. Soy yo, mi amor. No te abandoné. He estado a tu lado todo este tiempo. Dios mío. Me parte el alma verte tan perdido, tan desesperado. Ha sido muy duro, Nancy. Es muy duro. Me siento vacío sin ti, cariño. Tan vacío. Deja de vivir en el pasado, Stan. Nada cambiará nunca lo que compartimos. Pero tienes que empezar una nueva vida. Volver al trabajo. Enamorarte solo. Volver a ser feliz. Por mí, Stan. Hazlo por mí. Te echo de menos. Te echo mucho de menos. Joder. Qué impactante. Es un milagro. Un puñetero milagro. Me tomaré eso como un cumplido. Gracias. Gracias a ti por salvarme la vida. Ay.
final nos han creído y hemos ganado su confianza.